¿Qué tal, amigos televidentes? Tengan un buen inicio de semana y nosotros le damos la bienvenida desde nuestro programa Desde el Parlamento. Y acá estaremos abordando uno de los temas trascendentales para nuestro país, como es la protección del medio ambiente y en particular las acciones a favor de la conservación de la Reserva Natural de Bosaguas. Y por eso hemos invitado a la compañera Sumaya Castillo, es ministra de El Marena. Muchas gracias, compañera, por acompañarnos en el programa el día de hoy. Claro que sí, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Y porque es muy importante darle a conocer, ¿verdad?, a nuestra gente todo lo que venimos desarrollando, lo que se viene realizando, a fin de que se visibilicen todos esos esfuerzos donde nuestra gente es nuestro principal eje, nuestro principal pilar en el territorio, ¿verdad? Porque son ellos en realidad los que hacen esas acciones de conservación. Y qué bueno, pues nosotros colaborarles en la divulgación de estas acciones, y nos llena de mucha satisfacción el hecho de que ya hayan pasos dados para la conservación de la Reserva Natural de Bosaguas. Y entiendo que esto está dentro de un marco general, o sea, como gobierno ya es un tema que está institucionalizado, ¿no? Dentro, por ejemplo, es uno de los ejes del Plan de Desarrollo Humano. En este sentido, compañera, ¿cuáles son algunos? Porque entiendo que son varios programas, ¿no?, los que están enfocados en Bosaguas, retomando este aspecto de conservación de nuestros recursos naturales que están contemplados en el Plan de Desarrollo Humano. Sí, en el Plan Nacional de Desarrollo Humano está la política que es específica para el tema del medio ambiente, de conservación de nuestra madre tierra, y que está alineado lógicamente en cumplimiento a la constitución política de nuestro país, que es nuestro principal rector, ¿verdad?, y el Plan Nacional de Desarrollo Humano. Es muy importante siempre recalcar y mencionar que en este proceso de conservación de nuestro medio ambiente, la formación de los valores en nuestra población, desde nuestros niños, nuestros chavalos, nuestros jóvenes, es muy importante, ¿verdad?, porque amar los recursos naturales, las plantas, es querer, yo siempre les digo, es querer respirar, porque las plantas son las que nos dan el oxígeno, ¿verdad? Y son quienes después, al respirar ellas, que lo que ellas respiran es lo que nosotros emitimos, que es el dióxido de carbono, y que después ellas lo transforman y lo fijan a la tierra para poder ellas también emitir oxígeno. Que ese proceso siempre nosotros, yo lo menciono así de esa manera tan sencilla, para que la población también pueda apreciar, ¿verdad?, de una manera así simple, ¿qué es lo que realiza un árbol, verdad? Un árbol, cuando el árbol respira y hace lo que le llamamos nosotros su metabolismo o la fotosíntesis, lo que hace es que prácticamente transforma lo que nosotros emitimos o desechamos, ¿verdad?, lo que nosotros producimos como humanos, y otras acciones, ¿verdad?, que se realizan por nuestros mismos funcionamientos, los vehículos y otras actividades que producen contaminación. Entonces los árboles lo que hacen es respirarlo a su manera y fijarlo en el suelo. ¿Por qué lo explico de esta manera, verdad? Porque de ahí radica la importancia de conservar nuestro bosque, nuestras plantas, y radica la importancia de que cada uno podamos sembrar una plantita, un arbolito, y que lo cuidamos. Porque no es suficiente decir, bueno, ya sembré, pero ¿qué pasa en el transcurso del tiempo? ¿Sobrevive esa planta? ¿Se adaptó esa planta? ¿Logró crecer? Eso es muy importante siempre decirlo, porque es parte de formar los valores de las personas, ¿ya? Desde el cuidado de las plantas, igual el manejo de los desechos, porque igual si no manejamos bien nuestros desechos o nuestras basuras, igual va a haber una contaminación que no va a poder permitir desarrollar nuestro bosque y nuestras plantas. Dicho esto, ¿verdad?, nuestra reserva de biosfera Bosaguas, de tres que tenemos en el país, ¿verdad?, porque está también Río San Juan, y tenemos la isla de Ometepe, única y original, ¿verdad?, dentro de las 10 maravillas del mundo, que eso es importante también recalcar y decirlo, porque nuestra población, es importante que nuestra población se sienta orgullosa de tantas riquezas que hay en nuestro país, y que una de ellas es la reserva de biosfera de Bosaguas. Dentro de todas las acciones que se vienen desarrollando en el marco del,
del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, donde el comandante Daniel, la compañera Rosario, son de los pocos presidentes que se preocupan por la conservación de nuestra madre tierra. Ellos siempre han estado, lo demostraron, ¿verdad? Desde un inicio en el 2007, cuando nos adscribimos a la Declaratoria Universal de nuestra Madre Tierra, que es parte del marco normativo, ¿verdad? Después del Plan Nacional de Desarrollo Humano tenemos esa declaración, esa adscripción en la Declaratoria Universal de nuestra Madre Tierra, donde se reafirma una vez más, ¿verdad?, todos los compromisos en pro de conservar nuestros recursos naturales y nuestras riquezas de país. Y que una de ellas es la reserva de biosfera de Osaguán, que es la que estamos viendo precisamente en este estamos momento. Estamos viendo en este momento, ¿verdad?, mucha de la fauna y de la flora que tenemos en nuestro país. Ahí tenemos el jaguar. Ahí podemos ver las especies, digamos, más emblemáticas de la biosfera. Tenemos el jaguar, que es único, un corredor lindísimo, que es donde le llamamos corredor en la extensión de todo el territorio donde el jaguar vive, que pasa de un lugar a otro, ya sea cazando o reproduciéndose también, ¿verdad? Otra de las especies es el tapir gigante, ¿verdad?, que eso también es importante mencionar porque esta especie es única y emblemática, igual que el mono araña, que estábamos viendo algunas de las especies. Un dato muy importante en este tema es de que Bosaguas es reconocida por la UNESCO, ¿verdad? Y que en la medida que han pasado todos los años, la UNESCO establece, ¿verdad?, periodos para hacer informes, reportes de que cómo está la biosfera. Hasta la fecha nosotros hemos venido realizando todos esos reportes y han sido reconocidos por esta organización, que es a nivel mundial aquella organización que te dice, bueno, efectivamente las condiciones están los indicadores de conservación y se reconoce como una biosfera, ¿verdad?, como un patrimonio natural a nivel mundial. Entonces, en principio, para que nosotros tengamos ese reconocimiento internacional, se desarrollan una gran cantidad de acciones de conservación, de restauración, y no lo hacemos solo. ¿Qué es lo importante de esto? Que en el marco de la UNESCO te establecen, si vos lográs tener en conservación este importante recurso, pero de la mano con el hombre, entonces ahí estás teniendo unos grandes logros. Porque en principio, ellos le llaman hombre y biosfera, ¿verdad? No es suficiente que tengas una masa boscosa y que está ahí, que no la tocas, y que es lo que se llaman radicalmente proteger, a que esté las comunidades conviviendo, desarrollando acciones en armonía con la madre tierra y sembrando árboles y manejando el recurso. Porque los bosques, al igual que cualquier ser viviente, si no lo manejas, lo estás tocando, lo podas, le cortas un árbol para que crezcan dos o que crezcan más. Entonces, si no lo haces de esa manera, le aplicas manejo, el árbol igual se muere, porque es como que tengas un ser humano ahí y le das de comer y comer y comer y comer y comer. El ser humano solo se engorda y está ahí, entonces sin moverse, sin hacer ninguna actividad, entonces igual va a crecer y va a morir y no lo vas a poder reponer. ¿Ya? Igual es en el bosque. Entonces en el bosque tenés que manejar los árboles, cortar uno, sembrar más y permitir que otros también crezcan, porque donde hay mucho árbol también no logran desarrollarse en su esplendor el resto. Porque necesitan la luz del sol, ¿no? Porque necesitan luz, porque hay una competencia de nutrientes, igual, sí, porque es un ser viviente más, ¿ya? Entonces, se le tiene que aplicar manejo y ahí está el éxito, esa relación, esa armonía entre las comunidades y los recursos naturales, ¿ya? En este sentido, ¿de qué manera es que se está aplicando entonces la política de mitigación y adaptación al cambio climático, en particular en la reserva de Bosaguas? Sí. Bueno, en el marco del cambio climático sabemos de que a nivel mundial, porque de repente creemos de que los efectos se están sintiendo solo en el país o en tu barrio, en la comunidad, no. Este es un efecto que se da ante toditito las acciones del hombre que se está desarrollando a nivel mundial. Entonces, el que se incremente la temperatura,
¿verdad? Es un producto de esa alteración de todo el planeta. El hecho de que aumenten los niveles del mar porque hay un derretimiento de los glaciares, producto también de esa subida de temperatura, derretimiento de glaciares, igual es como cuando se te derrite un hielo. Se hace agua y suben los niveles del mar. Al subir los niveles del mar en los océanos, por eso es que de repente miramos, ah, se subió la bocana en los ríos o en los mismos, a las orillas de los mares, que miramos que ya las corrientes suben más, y una serie de efectos que es producto del cambio climático. Dicho esto, nuestro país, ¿verdad?, a nivel en la Convención Marco de las Naciones Unidas, se ha adscrito y ha adquirido compromiso, igual que en el Acuerdo de París, de manera que realizamos y desarrollamos acciones a nivel de todo el país, donde está nuestra responsabilidad o competencia, para venir mitigando estos efectos, ¿verdad? Implementando acciones que nos permitan adaptarnos, ¿verdad? Poder vivir con los cambios que están sucediendo, pero de igual manera aplicar acciones de restauración. En la Reserva de Biosfera de Dos Aguas se vienen desarrollando, implementando de la mano con las empresas que están en la zona, con algunos propietarios privados que igualmente siembran árboles, que siembran sus plantaciones, y con todos los actores, los gobiernos el gobierno regional, ¿verdad?, que es muy importante, los gobiernos territoriales indígenas en el territorio, las alcaldías municipales y las comunidades en general, desarrollando una serie de acciones desde los programas del buen gobierno también, a través y de la mano con las instituciones hermanas como el MEFCA, el INTA, el MAC, ¿verdad?, el Ministerio de Educación, y donde se vienen desarrollando desde muchos años, intensificando, lógicamente, con el gobierno de nuestro comandante, porque eso es muy importante mencionarlo y decirlo, ¿verdad?, que antes las comunidades, nuestros territorios del Caribe, no estaban reconocidos, ¿verdad?, y todos esos derechos respaldados y defendidos como lo hace ahora nuestro comandante. Eso es muy importante siempre remarcarlo y recalcarlo, que toda la preocupación que el comandante ha tenido por tener esa comunicación de nuestra gente del Caribe, ahora aparte, con el Pacífico, así como ahora, ¿verdad?, tenemos la carretera al Caribe Sur, sí, y así como ya se viene trabajando la carretera al Caribe Norte, porque es muy importante establecer las condiciones de las vías de comunicación para que la gente también pueda desplazarse. Bueno, ya después decir, ¿verdad?, el tema de la electrificación, los medios de comunicación y todo, que ahora es muy distinto hace 11 años atrás, ¿verdad? Claro, y que es importante esa comunicación con las comunidades indígenas, porque son las que están ahí en la localidad, y aparte que ellos tienen una cosmovisión de protección. Dentro de su cosmovisión está la protección de la Madre Tierra. Es que eso es lo otro importante, sí, porque en el marco de todos los programas que se vienen desarrollando, ¿verdad?, se da ese reconocimiento a las comunidades, a los territorios indígenas, ¿verdad?, de que por ley también y por cultura, uh-huh, ellos conservan sus territorios. Claro. Y por eso es que los programas de gobierno que se han desarrollado y que están por desarrollarse, Dios mediante, claro, desarrollan y hacen enfáticamente de que los territorios indígenas son los que por naturaleza conservan, y por tanto a ellos es que se le va a llevar todos estos beneficios, ¿verdad?, para poder incentivar también continuar con ese proceso de conservación. Uh-huh. En el 2014, la UNESCO una vez más reconoce la conservación de la Reserva de Biosfera de Dos Aguas. Nosotros hacemos mucho énfasis en esto porque cuando a uno le hacen ese reconocimiento, respalda y reafirma el hecho de que la conservación de los recursos naturales en el territorio es una realidad. Del 100% del territorio de Dos Aguas, el 70% está totalmente conservado, ¿verdad?, y el 30% restante es su zona de amortiguamiento, que es donde se realizan las acciones de las actividades agropecuarias, ¿verdad? Uh-huh. Y ganadería, que va de la mano con los sistemas agroforestales. Uh-huh. Esta zona de amortiguamiento
es donde se han venido intensificando las acciones de restauración a través de sistemas agroforestales, la forestería comunitaria, que es muy importante también mencionar, y el tema del manejo forestal, ¿verdad? Actividades que de la mano con otras actividades económicas se vienen desarrollando en conjunto de manera de que la gente pueda tener sus ingresos económicos, porque esa es la otra parte importante, ¿verdad? Uh-huh. Que nuestras comunidades necesiten su ingreso económico, pero en armonía con el tema de la conservación. En ese sentido quería preguntarle algo. Entiendo que ustedes tienen un programa que se está impulsando, que es de fortalecimiento de la resiliencia ante el cambio climático en Bosaguas. En este sentido, ¿cuál es el enfoque que se le da? ¿Qué tipo de acciones se buscan? Porque usted hablaba algo pues de que tiene que ver con esto, que es la adaptación al cambio climático. Pero ¿cómo se espera lograr esto a través de, por ejemplo, un programa como ese? Y después, más adelante, me gustaría que habláramos del tema de restauración, que entiendo que ustedes están trabajando con sí, los comunitarios, ¿no? De años, digamos, hablando de los años que han transcurrido, uh-huh, del 2007 al 2018, se han desarrollado grandes programas, ¿verdad? Uh-huh. Donde hablábamos de los sistemas agroforestales, sí, y el asocio con el cacao también. Uh-huh. Nuestros hermanos del MEFCA, del INTA, del MAC, uh-huh, han venido desarrollando programas emblemáticos con el tema del cacao, desde, uh-huh, la siembra, el manejo, hasta inclusive el procesamiento, ¿verdad? Lo que le llamamos la parte de agroindustria. Es una realidad. Cuando vas a las ferias, miras ahí a nuestros hermanos comunitarios indígenas o igual mestizos, ¿verdad?, que han desarrollado emprendedurismos en la zona, ¿verdad? Esos son los resultados de todos estos procesos. Cuando nosotros vamos al territorio y miramos las extensiones donde hay plantaciones forestales o cacao en asocio, también ese es un producto y un resultado de todos estos programas que se vienen desarrollando. Hablamos de Nicadafta, de Procacao, en Caribe, son todos esos programas que han hecho realidad también ese proceso de conservación y de restauración también. Uh-huh. ¿Qué tenemos para ahora o para estos años que venideros, verdad? El gobierno ha venido desarrollando varios procesos. Un primer proceso que es el tema de la Estrategia Nacional de Deforestación, y que en el marco de la Estrategia Nacional de Deforestación, que hablamos, ¿verdad?, también en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que es el tema de mitigar todos los efectos ante el cambio climático y implementar medidas de adaptación. Tenemos la Estrategia Nacional, y en el marco de la Estrategia Nacional en la costa caribe nicaragüense se está desarrollando todo un proceso para poder hacer realidad el tema del pago por un resultado. ¿Qué significa? Que nuestras comunidades van a poder tener un incentivo, ¿verdad?, siempre y cuando continuemos conservando. Porque de repente escuchamos esta iniciativa que es hasta 55 millones de dólares, pero no es una iniciativa que ya te vamos a aprobar 55 millones, tomá, ya los tenés. No es así. Hay todo un mecanismo que inclusive para llegar a donde estamos, ¿verdad?, han pasado más de 10 años elaborando una serie de instrumentos, de normativas y de mecanismos y de estudios científicos de país que han hecho una realidad llegar a donde estamos. Y que es lo que mencionaba al inicio. Te pago porque capturaste carbono. Y como capturaste carbono a través de tus bosques, estás contribuyendo a que disminuya el cambio climático. ¿Ya? Entonces viene y decimos, ¿verdad? Este mecanismo es como nuestras comunidades, nuestros territorios uh-huh, indígenas, uh-huh, han conservado sus bosques, entonces reconocen y hacen un pago por ese resultado. Hay un programa, ¿no?, que está encargado. Entonces, ese programa consiste en ese mecanismo. Okay. Pero para que eso sea una realidad, ¿verdad?, que Dios mediante, serán en los próximos 2-3 años el primer
el primer pago si se va a consolidar esto, porque hay que hacer un llamado, ¿verdad? Siempre a que este proceso es de país. Claro. Y es para nuestras comunidades. Sí. Nosotros, el Gobierno de Reconciliación Nacional, trabaja para nuestras comunidades. Y sí. por nuestras comunidades. Así Entonces, es. Este primer mecanismo es directo para ellas. ¿Ya? Y existe todo un procedimiento, porque hay que demostrar a través de reportes científicos al cooperante o al fondo que va a dar el dinero que te va a pagar por conservar, le tenés que en primera instancia demostrar científicamente a través de reportes especializados de que sí lo has conservado y de que capturaste X cantidad de carbono en primera instancia. Segundo, una vez que ya demostraste, el recurso va a un fideicomiso, o sea, una entidad financiera, no es el Ministerio de Hacienda, sino que lo ejecuta una entidad financiera que no se sabe porque se somete a todo un proceso también de selección en su momento. Y hay todo un comité, ¿verdad? Entonces, que no lo hace necesariamente el país. Que no lo hace necesariamente directamente nosotros los funcionarios de gobierno, sino que hay toda una estructura. Y después nuestras comunidades podrán acceder al beneficio a través de lo que ellos definan, en qué se les, cuál es su necesidad y en qué se les va a desarrollar o ejecutar o hacer el pago por el resultado. Este es el ¿Ya? Fondo Verde para el Clima, ¿no? Este es el Fondo de Carbono. El Fondo de Carbono, que es un programa que es hasta 55 millones de dólares y que lo llevamos con apoyo del Banco Mundial. Después tenemos el que le llamamos nosotros Bioclima, ¿verdad? Me gustaría que habláramos un poquito más de esto. Vamos a hacer una pausa. Claro que sí. Y cuando regresemos vamos a hablar sobre este otro programa que se está implementando, y estamos hablando de una suma millonaria, además de 100 millones de dólares para poder ejecutar este programa de bioclima acá en Nicaragua y en particular en la Reserva Natural de Bozaguas y en Indio Maíz, entiendo. Así es. Entonces vamos a hacer una pausa y les invitamos a que continúe con nosotros. En breve regresamos. Pedazo de cielo, mi Nicaragua se formó, por eso es lindo este suelo, el suelo donde nací. Sus lagos son serenata, maravilloso talismán, son dos leyendas de plata, el Cocibo y Calzolotlán. Qué linda, linda es Nicaragua, de mi corazón. Si hay una tierra en todo el continente hermosa y valiente, esa es mi nación. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Soy puro pinolero, nicaragüense por gracia de Dios. Orgullo de mi nación, donde nací.
Bueno, muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando con la compañera Sumaya Castillo, ella es la ministra del Marena, sobre las acciones que se están realizando en favor de la conservación de la Reserva Natural de Bosaguas. Ella mencionaba antes de que nos fuésemos al corte uno de los programas que se están impulsando y que, bueno, ha requerido de bastantes fondos para echarlo a andar, ¿no? Estamos hablando incluso un programa que no únicamente se limita a esta reserva, y como decía usted, no solamente tenemos en Nicaragua tres reservas de biosfera, como es una, por ejemplo, es la de Bosaguas, y en este programa de bioclima se incluye Bosaguas e Indio Mahí. Pero hablando en particular de Bosaguas, ¿cuál es el propósito que se quiere conseguir con este programa de bioclima, compañera? Sí, bueno, específicamente, ¿verdad? Y como veníamos conversando al inicio, bioclima viene a dirigirse a la parte de ganadería. Uh-huh. Ya, transformar la ganadería extensiva en algo más intensivo, o sea, producir en menos espacio, pero también con implementado con sistemas agroforestales y otros sistemas de restauración que permitan restaurar, valga la redundancia, recuperar, pues, para decir en otros términos, las áreas donde se ha venido desarrollando otras acciones que no precisamente son muy amigables y en armonía con la conservación de los recursos naturales. Y también tanto la ganadería como la agricultura, ¿verdad? Entonces, al realizarse acciones de restauración y de recuperación de los recursos, lógicamente podamos producir siempre, porque igual nosotros nos encanta la carne, nos encanta el arrocito con frijolito, ¿verdad? Es nuestra dieta, es nuestra comida. Entonces, igual siempre producir aplicando técnicas y tecnologías que nos permitan dar buenos rendimientos, porque esto es muy importante mencionar. Bioclima es un programa donde estamos instituciones, claro. Instituciones como el INTA, como el MEFCA, el INAFOR, ¿verdad? El MARENA y otras instituciones que en correspondencia y de acuerdo a sus responsabilidades y a las competencias, vamos a desarrollar todo este programa para que sea efectivo, ¿verdad? Poder hacer ese cambio de una ganadería extensiva a algo más intensivo e ir restaurando las áreas que en este momento están sufriendo algunos cambios. Por ejemplo, ¿de qué manera se podría conseguir esto? Pues porque habla de un cambio de costumbres, de cultura, de forma, bueno, de producción. El tema de la cultura, eso es muy importante decirlo. Sí. La cultura no, porque vamos a accionar, ¿verdad? O a trabajar en zonas donde están nuestras comunidades, en territorios, ¿verdad? Algunos donde hay comunidades indígenas, y digo algunos porque hay zonas donde están productores, ¿verdad? Y que no es en territorios indígenas, ¿verdad? Porque algo muy importante en esto es que, ya hablábamos desde el inicio, para llevar una correspondencia clara, ¿verdad? Sí. De lo que estamos diciendo. Las comunidades son las más conservadas, es donde están ese 70% de la biosfera de Bosaguá, y donde no hay ganadería. Las zonas, le estamos hablando de las zonas de afuera o las aledañas, donde hay esta actividad y que es donde vamos a aplicar técnicas de restauración o sistemas de restauración, ¿verdad? Y podrás decir, bueno, ¿y entonces las comunidades qué? Entonces, aquí viene la complementariedad de todos los programas que nuestro buen gobierno viene desarrollando. Hablábamos el tema de la estrategia de deforestación, ¿verdad? Pagos por captura de emisiones. Entonces ahí viene el tema de pagos por resultados. Con bioclima vamos a trabajar más afuera, que es el tema de restauración, y que con todos los programas de gobierno que se vienen y se van a desarrollar en la zona, también va de la mano con la parte de sensibilización y de formación de valores. ¿Ya? Uh-huh, claro. Porque aquí es un tema también que en su momento entre el MINED y todos las estructuras que están en el territorio, las alcaldías, porque no es que llegamos y vamos a desarrollar las acciones, llegamos y armonizamos y trabajamos en conjunto con las alcaldías,
No, porque como, si históricamente además esa ha sido su forma de producción, así no, es, no puede ser así un cambio es, tan y, radical. Y que en el marco de nuestro buen gobierno, sí, siempre ese modelo, nosotros a donde vamos, fuera del país, a donde estamos, siempre destacamos ese modelo de trabajo de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional, que es con las estructuras, pero con la gente y por la gente, claro, ¿verdad? Porque aquí el que la gente nos diga también cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, aquí viene un tercer programa, que es el programa de que nosotros le llamamos Resiliencia, uh-huh, que este es otro programa que se desarrolla en el marco de la CCAD, ¿verdad? Que es Ambiente y Desarrollo, en el marco del SICA de la Integración Centroamericana, uh-huh, y que con apoyo también de la GIZ y de Euroclima, nosotros vamos a desarrollar con el Fondo de Desarrollo Verde otro programa, que ese es como 2.9 millones de dólares y que también viene a complementar estos temas, ¿verdad? Que también es muy importante mencionar, porque este viene a crear también capacidades y a implementar técnicas que también complementen este tipo. Entonces, poco a poco nosotros vamos creando y alineando, ¿verdad?, el suficiente recurso para poder conservar nuestras dos más grandes biosferas, que hablamos de Bosagua, pero también de Indio Maíz, sí, ¿verdad? Que también con Indio Maíz, igualmente, ya se le informó al UNESCO, ¿verdad?, de cómo viene desarrollándose ese trabajo conjunto en pro de la conservación de estas hermosas biosferas. Bueno, me habla de sensibilización. ¿Cuál es el enfoque que se le va a dar en este aspecto, por ejemplo? Porque pues la costumbre, la forma de producción es esta de ganadería expansiva, como mencionaba usted. ¿De qué manera podrían hacer ese cambio los productores que están radicados en esta zona? Bueno, la mayoría de productores inclusive lo sabe, sí, ¿verdad? Todo es darle ese acompañamiento, claro, y una vez más que ellos miren que es rentable tener más ganado en menos espacio y con un mejor alimento, ¿ya? Y en armonía con los árboles. El ganadero lo hace, en su cerco siembra una gran cantidad de árboles prendedizos, y muchos de esos prendedizos son cedro real o pochote, perdón, pochote, porque el pochote es el prendedizo. Uh-huh. Entonces, uno a veces nos vamos al norte y todo y miramos todas las cercas de los ganaderos, ellos acostumbran el pochote. Entonces, esa es solo una muestra de esa aceptación del productor, de que bueno, yo tengo mi cerca con árboles, ¿verdad?, de pochote o otro forrajero, porque por ejemplo el genízaro también da un fruto y le sirve para la comida del ganado. O el que nosotros tradicionalmente le decimos el guásimo de ternera, ¿verdad? Pero le decimos, hay otro nombre también, ¿verdad? Entonces igual es forrajero y le sirve de alimento al ganado. Entonces esa es parte de los sistemas que se van a promover. Cuando hablamos de sistema es el asocio en armonía del árbol, uh-huh, con el ganado, ¿ya? Uh-huh. Lo que le llamamos también silvopastoriles. Ya. Entonces, en el proceso de desarrollo de las acciones, decirle al ganadero, mira, vas a poder también producir madera, claro, ¿verdad?, teniendo árboles, teniendo el ganado, o el que siembra cultivo, teniendo árboles, teniendo cultivo, ¿ya? Y igual facilitándole el tema de las tecnologías y de las prácticas que sean de manera que puedan subir también ellos sus rendimientos, porque tiene que ser atractivo para el productor. Yo no le voy a, claro, decir, no, mira, es que es bonito el árbol con la plantita, pero también tiene que ser rentable de poder producir con mejores tecnologías, incrementar su rendimiento para que también pueda ser atractivo y que la gente también crea su conciencia. ¿Habría capacitación en este sentido? Ah, no, por supuesto. Bueno, hay una serie de capacitaciones, inclusive una gran cantidad de métodos en el marco de crear, digamos, sensibilizar o crear valores, es una distintos métodos, desde capacitación, no es solo decirle hacerlo, sino cómo hacerlo, comunitaria, claro, ah, okay, el acompañamiento, las visitas, la asistencia técnica, okay, verdad, que excelente, no lo va a desarrollar el ministerio, sino que en el marco de las competencias de las instituciones que estamos involucradas en este proceso, cada quien va a hacer su trabajo y en equipo
Así es que trabajamos en el territorio y con la gente. Porque hay nuestros comunitarios, los líderes, hay muchos líderes y lideresas, ¿verdad? Igual que las alcaldesas que hay en el territorio, ¿verdad? Entonces se desarrollan a través de los distintos métodos. Visitamos casa a casa, desarrollamos jornadas de sensibilización, hasta conciertos ambientales se hacen, ¿verdad? Jornadas, conciertos, charlas, asambleas, capacitaciones, talleres internacionales, talleres nacionales, congresos desde los departamentos, las comunidades, los nacionales, inclusive cuando traemos expertos, ¿verdad? Expertos que vienen a compartirnos muy buenas experiencias, inclusive hasta diplomados se han desarrollado, ¿verdad? Con los comunitarios y con también todo el personal técnico. Entonces es una serie y toda una estrategia, ¿verdad? De educación ambiental, porque como país tenemos una estrategia de educación nacional de educación ambiental y donde se viene desarrollando todo este tipo de métodos, ¿verdad? Y se generan también instrumentos, documentos que vienen a, inclusive, a editarse y a reproducirse a las lenguas de nuestras comunidades. Bueno, y retomando un poquito lo que usted decía, por ejemplo, de estos encuentros y de la conciencia que hay ya en algunos comunitarios, en algunos productores, sobre, por ejemplo, en particular, quiero que le vamos a compartir un video que está relacionado con la restauración de paisajes y ecosistemas resilientes en Bozaguá, que usted de alguna manera ya hemos venido hablando a lo largo del programa, pero en esta ocasión queremos compartirle este video en el cual hablan precisamente los comunitarios y ahí se escucha de voz de ellos esa conciencia que hay de esa necesidad de la preservación de nuestros recursos naturales y además que ellos desarrollen sus producciones locales. Adelante, vamos a ver el video. Realizó un taller en Ciuna, región autónoma de la costa Caribe Norte, para definir los principales lineamientos estratégicos que se incorporará en el proyecto Restauración de Paisajes y Ecosistemas Resilientes al Cambio Climático en la Reserva de Biosfera Bozaguas. Se contó con la participación de la Misión Especial de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, CCAD, y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica, GIZ, así como autoridades regionales, municipales, territoriales, productores, cooperativas organizadas e instituciones del buen gobierno. Por eso ha sido importante que ellos mismos nos cuenten a los técnicos cuáles son, digamos, como sus propuestas y cuáles son, digamos, las prioridades que tienen. La gran mayoría de los participantes vienen de las comunidades mayangnas, entonces ellos conocen muy bien el manejo sostenible de sus áreas. Un proyecto que está llegando en el momento preciso, en el momento oportuno, y se suma ya a un esfuerzo ya que está llevando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y obviamente necesitamos para este proceso que se sumen más comunidades, ¿verdad? Que se sumen más territorios para que mejoremos nuestros ecosistemas, nuestros sistemas productivos de manera sostenible y buscar, lo que estamos buscando aquí al final es mejorar el nivel de vida de las comunidades. Como uno de los resultados más importantes que se obtuvo el día de hoy fue precisamente la propuesta de incorporar una actividad que tiene que ver con sistemas agroforestales con café. Entonces, los protagonistas consideran que debe continuarse fortaleciendo la línea de los sistemas agroforestales con café. Otro resultado importante fue el ejercicio que se hizo para identificar iniciativas sostenibles, donde los protagonistas consideran como elementos importantes para fortalecer el tema de la transformación de cacao para producir chocolate, el tema del achiote como una alternativa económica también para disminuir presiones sobre nuestros ecosistemas naturales. Como parte de este intercambio de experiencias, se conformaron dos grupos de trabajo, quienes se dieron a la tarea de identificar cuáles son las acciones de conservación que se pueden realizar en este programa y cómo se pueden apoyar alternativas económicas que sean sostenibles para la conservación de los bosques en la Reserva de Biosfera Bozaguas. Como cooperativa propusimos que
que nos apoyen en nuevas plantaciones bajo sistema agroforestal, porque siempre tenemos el principio de la cooperativa es el cuidado y restauración del medio ambiente. Entonces, de esta forma, plantando plantaciones de cacao bajo el sistema agroforestal, vamos a estar contribuyendo al mejoramiento del medio ambiente. Realmente nosotros hemos estado retomando las experiencias ya vividas en las comunidades y en los territorios para fortalecer los conocimientos que ya está en la base. ¿Qué significa esto? Nosotros en las comunidades, en los territorios Mayagna también, ya he estado trabajando con programas y proyectos de rubro cacao. Entonces ahí nosotros queremos fortalecer esos conocimientos bajo asistencia técnica que pueda fomentar como una alternativa económica en el futuro y además como una alternativa amigable con el medio ambiente. Este programa ambiental tendrá un financiamiento de 1.5 millones de dólares del Fondo de Desarrollo Verde para la región SICA y están colaborando en su diseño la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo CCAD y la Agencia Alemana de Cooperación Técnica GIZ. Noel Arbizú, Oficina de Comunicación, Marena. Bueno, y qué interesante cómo esa visión que hay, ¿no?, de preservación de nuestros recursos naturales y de buscar alternativas para conservar en particular esta reserva natural tan preciosa, tan valiosa que tenemos en nuestro país como es Bosaguas. Se habla de sistema agroforestal. ¿De qué manera, bueno, te plantean en el caso del café y en el caso del cacao? ¿Cómo es que puede incidir este programa de restauración de paisaje en el nivel de vida de los comunitarios? Sí, bueno, como miramos en el video, ¿verdad? Las comunidades te dicen en qué necesitan fortalecerse. Sí. A nivel de las comunidades hay muchas iniciativas, ¿verdad? Sí. Como decíamos, el MEFCA viene promoviendo el emprendedurismo, ¿verdad? Las innovaciones también, que eso es importante. Entonces las comunidades te dicen, bueno, es correcto, sí. Nosotros podemos procesar nuestro cacao, te dicen, pero yo necesito que me apoyes en las capacitaciones, en formalizarme, ¿verdad? ¿Cómo me formalizo para poder comercializar mi producto? Claro. ¿En qué me puedes capacitar para yo poder especializar mejor o hacer mejor mi proceso? ¿Ya? ¿Qué técnica para que se conserve mejor el chocolate o la masa, cómo lo proceso? Una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, en el chocolate es ese tema, ¿verdad? Uh-huh. Aparte de poder establecer otras áreas de cacao en el territorio, uh-huh. ¿Ya? Pueden ser de diferentes maneras. Sí. Entonces, a eso es que le llamamos fortalecer a los territorios en poder decir, bueno, el hecho de que sembré cacao, ¿verdad? Es un árbol y el árbol igual produce oxígeno y también te produce la materia prima para poder desarrollar tu actividad económica. Entonces, a esto es que le llamamos, bueno, vamos a conservar a restaurar a través de estos distintos sistemas, ¿verdad? Porque también te va a dar alternativas económicas. Ah, bueno, y cuando hablamos, por ejemplo, de las amenazas climáticas a la biodiversidad, me gustaría que habláramos un poco más, porque entiendo que hay un proyecto enfocado en este tema, en hacerle frente, pero vamos a hacer un corte y cuando regresemos seguiremos conversando con la compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, sobre las acciones en favor de la conservación de la Reserva Natural de Bosaguas. Ya volvemos. Thank you.
derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense. Derechos sociales. Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en especial, inciso 1, salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase, que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado hablando sobre algunas acciones que se están desarrollando en favor de la conservación de la Reserva Natural de Bozaguas. Y bueno, fuera de cámara con la compañera Sumaya Castillo, ministra del Marena, estábamos conversando sobre algunas situaciones pues que permiten la conservación y esa armonía con la naturaleza y los seres humanos. Por ejemplo, nosotros estamos claros que existen algunas amenazas climáticas a la biodiversidad, pero entiendo que también hay un proyecto enfocado al fortalecimiento de la resiliencia en las áreas protegidas. Así este, es. ¿De qué manera nosotros podemos decir que esto va a contribuir a la reducción de estas amenazas a nuestra biodiversidad? El tema de las amenazas, bueno, la principal somos nosotros, ¿verdad? El ser humano. Así es. ¿Verdad? A través de las acciones no amigables con el medio ambiente y los recursos naturales. Bueno, uno es el tema del tráfico, ¿verdad? De la flora, igual de la fauna, ¿verdad? Uh-huh. Un llamado a no extraer a los animalitos de su lugar, porque al final, si nosotros los sacamos de su medio natural, ellos no van a sobrevivir. No. Es mentira, como decimos, ¿verdad? Se estresan. Se estresan y cuando llegan a su destino, el que lo compra no... Nosotros creemos que el alimento que lo damos es el correcto, no va a sobrevivir, entonces. Porque no está acostumbrado. En principio así es, sacarlo de su medio no es bueno, ¿verdad? Entonces un llamado a no sacar a los animales, el monito, las lapas o otros mamíferos, porque el tema los mamíferos en el caso de Bozaguá es el que mayor representa en cantidades de especies en el sitio, ¿verdad? Entonces, hablando ya de extensión, ¿verdad? La biósfera la conforman dentro de ella otras áreas protegidas. Y es tan extenso Bozaguas que limita también con Nueva Segovia, uh-huh. La zona que le llamamos Nueva Segovia, la del lado Jinotega, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y dentro de todo Bozaguas hay una diversidad de ecosistemas y de biodiversidad que inclusive no solo encontramos lo que nosotros le llamamos latifoliado, o sea, árboles de colores, sino que también hay pino, ¿verdad? Claro. Entonces, el tema de los incendios, el manejo de las plantas o de los árboles es muy importante, proteger, hacer las rondas, ¿verdad? Cortafuegos que le llamamos, es muy importante, proteger las masas de bosque ante cualquier incendio, es muy importante. Esas son parte de las amenazas como
como humano. Ahora, el tema del cambio climático, ¿verdad? Precisamente por esa variabilidad de temperaturas que ocasiona el clima, que de repente hay calor y ahora tenemos una lluvia que no ha cesado, de casi 24 horas tiene que estar lloviendo, ¿verdad? Entonces, esa es parte también de los cambios de clima que igual provocan enfermedades. De repente un cambio de clima, mucha gente sufre del corazón, o los niños, nosotros mismos, ya nos da una gripe, las neumonías. Entonces, el cambio de clima, el cambio climático nos provoca también algunas enfermedades, ¿ya? Ahora, el tema de la biodiversidad en sí, igual los animales sufren de este cambio de clima, son un ser viviente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que podemos hacer de inmediato, en su desarrollo, ¿no? Así es, por supuesto, porque en el cambio de clima también y la alteración en los bosques también hace que vayan desapareciendo especies que son alimentos para ellos. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, en principio, conservar nuestro bosque es fundamental porque es donde tenemos la mayor biodiversidad de nuestro país, uh-huh, inclusive de la región. Nicaragua representa un alto porcentaje de biodiversidad en las Américas, ¿ya? Y tomando como principio, tenemos una alta riqueza de especies. Solo en Bosaguas tenemos 310 especies que no existen en otros lados, ¿ya? En otros países. Entonces, el hecho de conservar esta hermosa biosfera, donde hay una diversidad también de distintas áreas protegidas, porque por eso es que la biosfera se caracteriza por tener otras áreas de otras, nosotros le llamamos categorías de manejo, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, Cola Blanca, uh-huh, ¿verdad? Igual Saslaya, ¿verdad? Y tenemos Peña Blanca, uh-huh, ¿verdad? Entonces Peña Blanca ya ahí es parte de Bosaguá, ¿verdad? Y son categorías distintas áreas protegidas, pero que al final todos en Bosaguas. Entonces ahí nos podemos tomar como base nosotros, que es tan enorme que tenemos una alta diversidad y la relevancia y la importancia de conservarlo. Y hay sistemas, ¿no?, de producción sostenible. Por supuesto, y que se van a venir a fortalecer, Dios mediante, con todas estas acciones y todas estas inversiones que suman más de 200 millones de dólares. En el caso de este programa de reducción de emisiones para el cambio climático, entiendo, en la costa Caribe, ¿cuál es el impacto que se espera lograr con esto? Bueno, en principio, incentivar a las comunidades a que si conservamos, ¿verdad?, vamos a poder incrementar más el tema de incentivos o de pago porque conservemos. Uh-huh. ¿Ya? En otras palabras, me va a ser rentable poder seguir conservando mi bosque, uh-huh, porque voy a tener un ingreso por tener, uh-huh, mi bosque conservado, pero no es que los vas a tener y te van a reconocer por tenerlos ahí, sino que también los vas a poder manejar e inclusive va a ser también parte de tus ingresos poder tener ese manejo y otras alternativas económicas paralelo mientras puedan pagarte por tener esta conservación. Sí, usted decía que bueno, esto puede tomar algunos años, pero se está preparando, por ejemplo, a los comunitarios para saber cómo. Y ellos lo saben, porque eso es lo interesante. O sea, qué bonito. Uno llega a las comunidades y ellos manejan cómo se ha venido desarrollando esto, porque con ellos se ha construido. Claro. Y ellos han reconocido, ellos han firmado documentos donde ellos le dicen, nosotros hemos desarrollado este proceso y nosotros reconocemos este proceso porque es algo que nos va a venir a beneficiar a nosotros, pero sobre todo que nos va a conservar nuestra biosfera. Claro. ¿Ya? Entonces es muy bonito cuando uno conversa con los gobiernos territoriales indígenas, con las comunidades, ¿ya? Y ya ni se diga con los gobiernos regionales, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos también son quienes han trabajado en conjunto todo este proceso con los comunitarios, ¿verdad? Y que ellos lo han avalado una vez más, ellos lo vienen ratificando y hace estos meses también a través de distintas asambleas comunitarias, ellos volvieron a reconocer
de que nosotros reconocemos este proceso y que nosotros apoyamos este proceso porque el gobierno lo ha venido desarrollando por más de 10 años. ¿Ya? Uh-huh. Que eso es importante, pues las comunidades, claro. y uno les pregunta, ellos han andado también en los medios de comunicación dando a conocer cómo lo han venido haciendo y que lo explican mejor que nosotros inclusive. ¿Sí? Entonces eso es lo que te dice y te indica de que ellos están apropiados de eso. Ellos saben cómo es y cómo se va a desarrollar, ¿ya? Y ellos saben que esto ha requerido tiempo y quién más con paciencia que ellos que lo han venido construyendo durante todos estos años. Claro, y es importante que esa conciencia que tienen significa que cuando ven que alguien no está actuando en favor de la naturaleza, ellos lo denuncian, ¿no? Ah, no, claro. Sí, ellos actúan. Así es. Bueno, quisiera que para concluir me planteara algunos retos que todavía tenemos pendientes en la conservación de la Reserva de Biosfera de Osagua. Bueno, el principal reto que tenemos es llegar a consolidar todos estos procesos. Uh-huh. ¿Ya? Y que ese es el llamado que nosotros siempre hacemos, ¿verdad? De sumarnos, uh-huh. de sumarnos a estos esfuerzos porque es para y por nuestras comunidades. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros no pensamos en que sea para el beneficio de nosotros porque inclusive estamos en el Pacífico, claro. ¿Verdad? Ya sería egoísta quedarnos de brazos cruzados y decir, bueno, que pase lo que sea. No, aquí nosotros trabajamos por nuestras comunidades, por nuestros gobiernos territoriales indígenas, de manera que, Dios mediante, ese es uno de los principales retos, lograr consolidar todo este proceso que es para nuestro Caribe nicaragüense, ¿ya? Y ya después vienen los siguientes retos, ¿verdad? Que es ir implementando y desarrollando todas estas acciones en armonía, y en armonía con nuestros ecosistemas, pero principalmente, ¿verdad?, en unión, en paz y tranquilidad, por todo y para nuestras comunidades. Bueno, y qué importante también que con las nuevas generaciones se esté trabajando en esta conciencia ambiental, pues, de protección de esta reserva y de todos nuestros recursos naturales. Compañera, quería agradecerle por habernos acompañado en esta edición de nuestro programa desde el Parlamento y hablarnos sobre todos estos programas que están enfocados en la conservación de la Reserva Natural de Osagua y qué importante que existan organismos que estén conscientes de la necesidad de hacer una inversión, ¿no? Para poder conservar nuestros recursos naturales, porque más allá de decirle, mira, no hagas eso, es decirle cómo mejorar esa conducta, ¿no? El acompañamiento. Claro, y qué bien que entre las instituciones haya una comunicación constante y que haya una complementariedad, como decía usted. Tal vez este programa no está enfocado para esta zona, pero hay otro que sí. Así y entonces, y de igual manera con las instituciones. Yo no hago esto, pero hay otra institución que está enfocada en ese tema. A ustedes, amigos televidentes, quiero agradecerles por habernos acompañado a lo largo de este programa desde el Parlamento, en el cual hablamos de todas estas acciones tan importantes y que es necesario que nosotros también le demos acompañamiento, que respaldemos, como bien dice usted, tal vez vivimos en el Pacífico, pero es nuestro país y al final nos afecta a todos el hecho de que haya un cuido o destrucción de nuestros recursos naturales. Les invitamos a que continúe en sintonía de la programación de su canal parlamentario. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima.